Puro mujeres, puro chicas. Oye, Norma. Thank you.
Bueno, la emoción más grande de mi vida, primera vez que hago caer un árbol, la acompañé de mi esposa y espero que esto continúe y voy a hacer lo que la tradición, seguir la tradición para que el año que viene sea lo mismo y continúe por muchos años más. Gracias, yo estoy muy agradecido con todos y voy a apoyar en todo lo que sea mi esfuerzo. Bueno. Los que amenizan esta fiesta. Bueno. Es el señor padrino. Este se recuerda a los padrinos que pasaron 2010. Una palabrita para la asociación de la madrina. Lo pasamos efectivamente, muchísimas gracias por todo y por el gran honor que han tenido de dirigirme o de elegirme como madrina para este año que lo acabo de terminar o acabo de pasar. Espero que para el próximo año sea mucho mejor. Yo estoy seguro que sí, porque el árbol que tumbó es mi hijo Jorge Taboada Lizárraga, que en compañía mía tiene que ser mucho mejor. Y muchas gracias y saludos para todos. Esperamos que el próximo año también nos acompañen con el mismo cariño que nos tienen. Y invitamos a los demás que no saben, que se informan, vengan con confianza. La casa y las puertas están abiertas para todos. El cariño y la familia Tiza, en primer lugar, los brazos los tiene siempre abiertos como la puerta de su casa. Muchísimas gracias. Padrina, emocionada, padrina. Aquí, orgulloso de haber cumplido con mi deber como padrino. Me siento muy satisfecho de haber cumplido. Como la madrina ya lo dijo todo, solamente me queda agregar felicitaciones a la familia Tiza, organizadora de esta gran institución, Agonías de Limpias. Mil felicitaciones para ellos. Y también un saludo cordial para todas las amistades que están presentes hoy, que me han acompañado. El que tumbó es mi sobrino, Jorge Taboada, entonces yo tengo que apoyarle, dirigirle para que sea el próximo año mil veces mejor. Felicitaciones, saludos para todos los paisanos peruanos que nos ven acá. En una oportunidad yo dije, yo no puedo ir a Perú, pero Perú está viniendo acá. Estamos trayendo a Perú las costumbres, las tradiciones que nos legaron nuestros padres y nosotros tenemos que legar a nuestros hijos. Saludos para todos, no más que decir. Gracias, muchas gracias. Y para agradecer el momento, es esta gran fiesta que están haciendo, ¿no? A honores del Señor de la Limpia. Lo más importante de la fiesta es de que nos reunimos después de muchísimo tiempo, mucha gente. Somos del mismo lugar y nunca nos juntamos, nunca nos reunimos. Y esta es una gran oportunidad para agradecer a los organizadores que de verdad, aparte de que gastan económicamente un dinero fuerte, ya nos dan una alegría muy grande. Muchas gracias. Habla Ramón Arana del Perú. Gracias.
Cristina y bueno, espero que se diviertan todos, al igual que yo. Bienvenidos, no sé si es la primera vez ustedes, pero bienvenidos al grupo, a la institución que es, cada año tienen la costumbre de realizar en esta misma fecha. Gracias. Vamos a decir que hoy día estamos en una tradición costumbrista del Valle del Mantaro y Yanamarca del Perú, Jauja, Perú. Aquí en Long Island organizamos cada vez en este mes de junio. Como ustedes ven, aquí están congregadas todas las parejas con su vestido típico y también los caballeros. En este día es una fiesta patronal, costumbre de la provincia de Jauja. ¿Qué les puede decir? Todos compartimos y estamos celebrando pues un aniversario más. Gracias. Primeramente quiero agradecer a todas las personas que han venido a acompañarnos a realizar esta fiesta, ¿no? Que lo pasamos todos los años por el Día del Padre y también acá hacerle llegar mis saludos a nombre de la institución Señora Agonías de Lima. A todos los presentes, muchísimas gracias. De todos los presentes, estamos reunidos esta tarde acá, gran carnaval caujino de Agonía Limpias. Estamos siendo presentes todos, la junta directiva y socios en general. Quedo pues muy agradecido a cada uno de ustedes que han participado, apoyado. Y un saludo cordial para toda la gente peruana allá en Perú, que también acá lo festejamos. Como siempre allá en Perú, la hacemos la fiesta de la Yunza, pero igualmente acá la hacemos en Estados Unidos. Y un cordial saludo para toda la gente en Perú, para todo Jauja, Huancayo, Concepción. ¿Okay? Gracias. Otro año más, celebrando aquí la costumbre de Jauja, aquí mi amigo Ángel también, presente. Como buenos amigos, tratando de conservar la cultura jaujina. Yo no soy jaujino, pero aprendiendo poquito a poco. Y esperamos que el próximo año sea mejor todavía, con el apoyo de todas las personas que han venido en este día. Gracias. Es una ciudad tropical, linda, muchas mujeres bonitas. ¿Qué le puedo decir de Miami, hermano? Que no se ve en la televisión ya. ¿Y sobre la fiesta? ¡Oh, la fiesta está hermosa! Acá no se celebra con la gente, con las amistades, con la familia. Tú sabes que esa parte del Perú, el centro, es una familia grande. Todos somos primos, todos una familia acá. Habla con la Marina un rato. Ya estoy corto. Qué bonito de que sigamos manteniendo nuestra tradición aquí en este país. Gracias a la asociación Agonías de Limpia, que este creo que es la quinta vez que se hace el árbol, ¿no? Y qué bueno que invitamos a todas las personas que siempre nos acompañan año a año. Y un saludo muy especial, porque sé que este CD le va a llegar a una persona que llegó a mi vida en un momento muy bonito, a mi mejor amiga, mi hermana Irma Limaya, que está en Huancayo, que fue una de las personas que me enseñó a que gracias a ella estoy en esta institución. Gracias, felicidades y que Dios les bendiga a todos. Gracias, de verdad yo estoy agradecida por haber conocido a la familia Tiza. De verdad que sí, me siento orgullosa de participar en esta agrupación. Gracias. ¡Que viva el Perú! Que se sigue cultivando nuestras tradiciones desde Perú. Y qué bueno que todos siguen cultivando nuestras costumbres de los antepasados. Está muy bonito y diviértense mucho. Les esperamos al próximo año. Gracias. Contenta, muchos años vengo a esta fiesta. Es muy devota el señor de las Agonías de Limpia. Me llamo Antonia Delgado. Tengo una fundación de ayuda al Perú, FANA Perú Inti Raymi. Y estoy muy contenta de estar acá, a pesar que yo en realidad vivo muy lejos, pero he venido. Y quiero mucho esta familia, y estamos sacando ahorita el mes de la herencia cultural peruana, que va a ser este 6, los invito para que vayan al Colex, a la parte del 120-55 de Queens Boulevard. Ahí haremos exhibición de pinturas peruanas, y el 22 tendremos la fiesta peruana, muy interesante para todos los peruanos, completamente gratis, que la brinda la presidenta del Boro de Queens.
Necesitamos 2.500 peruanos para que asistan a esa fiesta. Yo me encuentro muy contenta con esta familia Tiza, que Dios los bendiga y que derrame bendiciones por todas las personas que están acá presentes. Muchas gracias. Antonia Delgado, fanada del Perú, Inti Raymi. Bueno, muy emocionada con la familia del centro de Jauja, con la familia Tiza. Yo soy Luz Millares del grupo Revelación del Perú, con Fanat, como siempre, la señora Antonia Delgado, toda la gente del Perú profundo, orgullosa de ser peruana. Gracias. Arriba el Perú. Claro, chairajme, pero alinya amabajaspaya. Revelación. Revelación del Perú toda la vida. Gracias.